Hace una hora, como ustedes habrán visto, que nadie se imaginó que iba a ser una alcantarilla tan importante, digamos, ¿no? Uno creía más bien una cosa más simple y sencilla. En realidad no, porque estamos haciendo ya una alcantarilla para a futuro, para prever no solo el desagüe del entubado de Lisandro Latorre, sino también del desagüe que provenga de Calle Rossi. Además que consideramos de que teníamos que hacerla de esas dimensiones, y de las dimensiones que teníamos previstas le hemos agregado más o menos un 10% más para garantizar a la obra. Creemos, se está trabajando bien, ya se hizo toda la platea, estamos haciendo la parte de mampostería, laterales, y las losas superiores yo ya las tengo hechas. Las hemos hecho en forma premoldeada en el obrador, de manera tal de que cuando terminemos se coloquen esas losetas en la parte superior y automáticamente quede habilitada al tránsito, y no que tenga que quedar 30 días como normalmente queda el hormigón, digamos, clausurado al tránsito. Así que si nos acompaña el tiempo y si no surge también ningún imponderable, creemos que por allí en 3 semanas tenemos que estar habilitando al tránsito vehicular.